stretched upon your grave. De la radio, yo he sido criado, amamantado en la radio desde mi más tierna infancia y empecé en la radio, en Radio 3, además, la que ha sido quizá mi casa más importante o la que me ha dado más satisfacciones. Estuve en Radio Nacional, Radio 1, después pasé a la SER, después a M80, después pasé a la televisión, que no tengo una larga experiencia, pero que sí fue casi un máster porque trabajé con Pepa Bueno, que es alguien que sabe mucho de televisión, y copresenté un programa matinal con ella. Y de ahí yo salí muy convencido de que mi sitio era la radio y de que tenía que abrazar los micrófonos o encadenarme a ellos si hacía falta. Y tuve la suerte de que me pidieran un proyecto para Radio 3, para hacer un programa que fuese de agitación, tanto de conciencias como de oyentes, ¿no? Y entonces presenté el proyecto que se llamaba Carne Cruda, que además lo presenté en una caja de carne envasada al vacío, donde metimos el proyecto con un CD que iba todo, la galleta era el dibujo de un filete de carne y ponía trozo de carne cruda. La idea era hacer un programa que fuera la contraportada, o sea, de sacar de la oscuridad personajes y voces que nos parecen mucho más interesantes que el discurso único, pero que desgraciadamente no recibe la atención de los medios. Carne Cruda no empezó siendo lo que terminó siendo Carne Cruda. Sin embargo, sus genes son los mismos. Es decir, sí que queríamos hacer un programa que agitase conciencias, pero no sabíamos que el programa se iba a comprometer tanto política y socialmente como lo hizo. ¿Por qué? Porque la realidad social de estos tiempos ha sido especialmente cruda. Entonces, sí, al final el programa se extremó en ese compromiso con la calle y en el compromiso con la denuncia política, porque es que creo que la ciudadanía ahora demanda eso y que yo no solo como periodista, sino como ciudadano, no me puedo quedar callado ante las cosas que estamos viendo cada día en los periódicos. A mí el cambio de gobierno, y lo digo con total sinceridad, no afectó mi forma de hacer el programa en absoluto, ni lo viví con incomodidad, ni pensé, ni me paré a pensar en las consecuencias que podía tener el programa que estábamos haciendo para el futuro de nuestro trabajo. Desgraciadamente, sí que tengo que decir en este sentido que es triste que la gente asumiese que algo iba a pasar. Quiero decir que a veces la gente dice, no, bueno, claro, ¿qué esperabas? Te pusieron los anteriores, ahora te quitan estos. No, perdón, a mí no me pusieron los anteriores. No, me puso un periodista y directivo que siguiendo criterios periodísticos y de calidad de su programación, consideró que yo era una persona idónea para ocupar un puesto. Para mí fue decepcionante que el director de Radio 3 me diera una palabra y luego la incumpliese. No sé en qué momento decidió faltar a sus promesas. Más allá de eso, sinceramente, yo de Tomás Fernando Flores ya no quiero hacer ningún tipo de juicio. Personalmente, no tengo nada que ver con él y ni tengo nada más que volver a hablar nunca con él, porque sí me ha decepcionado profundamente. Yo, en principio, respeto cualquier concepción de Radio 3 que tenga cualquier oyente. Es verdad que hay oyentes que creen que Radio 3 debe ser solo musical y que hay otros que apuestan por el contenido junto a lo musical. Solo recordaré a aquellos que creen que Radio 3 es solo musical, que Radio 3 cuando nace es una radio de contenido social, político y cultural, en el que además hay música. Es en los 90 cuando Radio 3 se transforma en Radio 3 Pop y una Radio 3 fundamentalmente musical. El partido que se carga la Radio 3 subversiva y rupturista es el PSOE.
porque eran tan críticos con el gobierno de Felipe González que no lo pudo aguantar el gobierno de turno. Y fue el Partido Socialista, que se llama a sí mismo socialista, el que impuso la censura por primera vez con intensidad sobre Radio 3 y ahí rompió su espíritu. Por eso es triste que la gente asocie a Radio 3 con Radio 3 Pop, que fue cuando se convirtió en radio musical porque fue censurada. Porque yo creo más en esa radio, en la radio joven, la radio juvenil, en la que había ficción, política, sociedad, en la que se podían decir las cosas que no se decían en ninguna otra radio. Ahí se decía de todo, o sea, nadie tenía cortapisa para decir nada. Porque si no, es que si no están ahí esos contenidos en Radio 3, ¿dónde están a nivel estatal? ¿Dónde hay una radio que pueda ofrecernos todo eso? Sí, a mí me gustaría mucho que el modelo de la BBC se exportase a España. Es decir, que hubiese una independencia de los medios de comunicación públicos y del Parlamento y que además hubiese un órgano externo de control, como hay, para controlar el trabajo de los periodistas. Bueno, pues que ese fuera realmente el órgano de vigilancia del periodismo que pagan todos los ciudadanos y no el Parlamento, que lo que quiere es que controlar que los periodistas digan lo que ellos necesitan. Y por eso es la BBC lo que es, por eso la BBC es un referente en el mundo entero. Lo que pasa es que a nosotros nos falta cultura democrática en este país. Ellos llevan 50 años de ese periodismo y llevan muchos más de democracia. Y entonces nosotros llevamos 30 y pocos años de democracia tambaleante, pero aquí, por nuestra historia, hemos visto un periodismo muy ligado al poder, prácticamente unido a él como hermanos inseparables, ¿no? Perdón, como no me das de beber, cabrones. Pues no os lo vais a creer, pero he decidido dedicarme al circo. Voy a ser funambulista. Estoy dando unos cursos de funambulismo y me veréis en la cuerda floja muy pronto, cuando el circo llegue a tu ciudad. Y ahora en serio, el futuro es volver a hacer el programa, lo he dicho ya varias veces, en la red. Y entonces yo creo que para el año 2013, carne cruda, la carnicería, amigos, volverá a sus hogares. Ya podemos terminar la entrevista porque yo voy a morir. Voy a morir. Me ha entrado un ataque de tos, tío.